¿Qué tal, amigos? Estamos presentándoles una edición más del Informativo Católico San José. Hoy es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario y la Iglesia nos propone la lectura de San Mateo en el capítulo 11, versículos del 25 al 37. Y le decimos gracias al Señor, al Espíritu Santo, por los dones del entendimiento, la sabiduría y la ciencia, que permite, siguiendo el ejemplo de María, lo usemos para el bien, no para encerrarnos en nuestro orgullo, autosuficiencia o soberbia, queriendo depender de uno mismo en vez de abandonarnos en la misericordia del amor de Dios, con la confianza con que un niño se sosiega en los brazos de sus padres. Bien, iniciamos ya las noticias de la Iglesia. La parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario cuenta con 3 ermitas en las que los fieles de las zonas rurales, alejadas del territorio parroquial, puedan participar de la vida sacramental y otras actividades de la vida de fe activa con mayor facilidad y que la distancia con el Templo Madre no sea impedimento para la vivencia de la fe. Una de esas ermitas está dedicado bajo el patronato de San Martín de Porres. Los fieles que asisten a esta ermita le han hecho frente a los gastos económicos propios de la construcción y remodelación del templo para las celebraciones que con él se celebran, sea un lugar digno de lo que se celebra y cómodo para los que participan en ello. No ha sido una tarea fácil, pero la providencia de Dios no ha dejado de asistirles. San José, nos encontramos transmitiendo desde la ermita San Martín de Porres. Nos encontramos con Jairo Guevara, él nos va a hablar acerca de un poco sobre lo que ha sido el proceso de la construcción en cuanto a la infraestructura de esta ermita. Buenas tardes, Jairo, coméntenos, ¿cuánto ha sido en tiempo el proceso de construcción de esta obra en cuanto a la infraestructura? Muy bien, gracias por la oportunidad, pues un placer poder dirigirme a toda esta feligresía que vive pendiente de esta señal inconfundible de Canal San José, nuestro canal católico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva todo el trabajo de la reestructuración, lo que corresponde a la ampliación de la ermita San Martín? Bueno, habría que hablar primeramente de la compra del solar aledaño, que es este, que tenemos aquí a nuestra izquierda, ¿verdad? Que ya, pues ya no es simplemente solar, sino que ya está construido. Eso fue prácticamente en octubre del 2014, cuando el padre Juan pues estuvo poniendo su granito de arena. Él nos acompañaba, él el encargado, ¿verdad? Sacerdote encargado de celebrar acá, de acompañarnos, ¿verdad? En todo este proceso evangelizador, todo este proceso pastoral con la Santa Eucaristía. Y se vio pues a la necesidad de que cada vez crecía más y más la feligresía, y dado a eso pues él me hablaba, me decía constantemente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo me decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Pero de pronto dijo, luchemos entonces porque nos vendan este solar. Intentamos por el otro costado, pero bueno, se nos volvía demasiado caro. Y acá pues se dio la oportunidad, estaba este solar, una media construcción donde queremos nosotros hoy en día continuar con esta obra y construir lo que son los salones para catequesis. Muy bien, entonces él un día me dio la gran noticia de que pues que todo iba por buen camino, y en el sondeo de buscar el dueño del solar, que costó encontrarlo, pues lo localizamos y se dio la oportunidad, ¿verdad? Se llegó a un arreglo y en ese momento se le preguntó cuánto costaba. De pronto a mí me daba alegría saber que habíamos encontrado a la persona dueña del solar y que tenía deseos, que al final no le interesaba tenerlo como venderlo, le daba lo mismo, según él, ¿verdad? Era una gran alegría desde ese momento, pero venía la parte triste, ¿de dónde cogemos el dinero para comprar? ¿Verdad? Y el padre Juan se la arregló, es más, había un poco de jarana todavía, se la arregló para conseguir ese dinero. Solo Dios pudo haberlo ayudado, a este gran ángel que nos dio
a este sector, en esta ermita de San Martín de Porres, ¿verdad? Así lo consideramos nosotros, un ángel, la llegada del padre Juan Loison aquí, hoy en día muy enfermo en su país, ¿verdad? Natal, ahí en Francia, por quien siempre siguen nuestras oraciones. Muy bien, una vez que él me dijo, tenemos el dinero, y fuimos juntos, nos acompañó pues mi hermano Ricardo, anduvimos los tres, y se hizo efectiva la compra del solar. Qué alegría la que daba en ese momento, ¿eh? Qué alegría cuando pude comunicárselo en un domingo, aquí a toda la feligresía, había una gran alegría, un gran gozo, y nos comprometimos en ese momento primeramente con Dios, toda la feligresía de acá de San Martín, y dijimos, si el padre Juan, ancianito, enfermo, pero con mucho amor, ha logrado comprar este terreno, pues nosotros lo menos que podemos hacer es trabajar ahora por la ampliación de esta ermita, porque ya se quedaba pequeña totalmente. Y decidimos, y íbamos trabajando, íbamos avanzando de manera progresiva, porque cuando nosotros iniciamos a trabajar aquí, lo que habían eran 10 bancas que había dejado el padre Wester, que fue el que construyó la ermita inicial, ¿verdad? Entonces fuimos creciendo más bancas y más bancas para darle un poco más de comodidad pues a la feligresía, y así sucesivamente, pues. Así que cuando se dio el trabajo de la ampliación, pues ya teníamos por lo menos lo que eran las bancas, ¿verdad? Y en marzo, aproximadamente en marzo del año pasado, del año 2015, pues iniciamos. Desde una vez hecha la compra del solar, iniciamos a trabajar, pero en marzo se hizo efectivo lo que era ya en sí la ampliación de la ermita. Parecía un sueño porque de pronto se miraba demasiado difícil, demasiado grande para nuestra pequeñez, podíamos decir nosotros, pero un sector, decimos nosotros, bastante pobre. Pero muchas veces eso sucede, o sea, se piensa de esa manera cuando cree uno estar solo. Pero cuando uno está tomado de la mano del Señor, lo pequeño, lo grande, se vuelve pequeño, y lo pequeño, pues, para Dios se vuelve prácticamente casi nada, porque Él, para Él no hay nada imposible, Él todo lo puede, ¿verdad? Entonces, todo se fue diluyendo poco a poco, fuimos creciendo con mucha alegría, mucho entusiasmo, sin detenernos, ¿verdad? Es un monto fuerte, un monto muy fuerte, fuerte, que de pronto si lo ponemos a analizar, y en ocasiones nos reunimos con el equipo de trabajo y decimos, ¿de dónde salió todo esto? No encontramos explicación, ¿verdad? Pero sí han habido muchísimas manos generosas que nos han apoyado. Muchísimas manos generosas que nos han apoyado, ¿verdad? Se quedaría corto uno en expresar esto, porque de pronto, bueno, hablemos un poco de manera concreta, lo más fuerte. Nuestro hermano Ronald Rivas nos ha ayudado muchísimo. Él reside en Miami, nos apoyó muchísimo, ¿verdad? Con haciéndonos unas donaciones de ropa, de calzado, y eso se fue vendiendo. Nos enviaban las donaciones y nosotros aquí todos, el equipo, trabajando duro, arduamente, aquí con la misma feligresía, comprando y vendiendo, comprando y todo, para ir recogiendo, ¿verdad? Todo ese granito de arena que iba a ser necesario para la ampliación de la ermita. Y así, pues, de innumerables personas, muchísimas familias, que se nos volverían, pues, casi incontables. Y entonces, esto ha sido un proceso largo, aproximadamente como de 2 años más o menos, en cuanto a la construcción. Así es, estamos a la fecha y todavía nos falta, ¿verdad? Pero fue un gozo para nosotros. Hubo un momento en que nos sentimos como estancados, y sentíamos como que no podíamos más. Y fue cuando logramos techar, después de esa venida logramos traer al padre Joselito, a esa actividad que nos acompañó en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Dicho sea de paso, agradezco muchísimo porque tuvimos un gran apoyo de nuestros hermanos carismáticos. Pues bendito sea Dios, se ha sentido la fuerza, la unidad de la iglesia. Y es que aquí se molesta a uno, se acude al otro y nadie dice no, ¿verdad? Entonces aquí, como católicos, la hemos luchado todas. Decía, ha sido largo el proceso, sí, desde el momento de la compra, estamos hablando de 2014, y logramos nosotros, después de ese empuje que nos dio esa venida pues del padre Joselito a esa actividad, con ese dinero logramos techar, con lo que nos quedó de ahí. Después luchamos y luchamos con actividades, aquí no cesaban las kermés, aquí las ventas diario, aquí se pedía ayuda, toda la feligresía volcada a esto, porque hubo un momento que estábamos sin techo y nos acomodábamos a recibir la Eucaristía, por ejemplo, a las 5 de la tarde cuando el sol ya había bajado su intensidad, y entonces de 5 a 6 se celebraba la Eucaristía, ¿verdad? Ahí salíamos resfriados y todo, pero con el gozo, ¿verdad?, de poder recibir a Cristo, ¿verdad?, en nuestros corazones y en esa especie maravillosa, en ese pan consagrado. Después
nos sentíamos un poco estancados, como le decía. Se recibió la visita en un momento determinado de Monseñor Santiago, el obispo responsable del Padre Juan en Francia. Vio la gran necesidad, pero de pronto vio la alegría con el empuje que trabajábamos. Y entonces él hizo la sugerencia y le dijo al Padre Juan pues que se solicitara ayuda. Y él fue el enlace que Dios puso, ¿verdad?, para solicitar esa ayuda a un organismo alemán, ¿verdad?, a través de él. Y luego se le envió pues al Padre Juan los requisitos, los requerimientos para aplicar, ¿verdad?, en un proyecto para pedir ayuda para completar pues la obra acá de San Martín. Logramos trabajar todos unidos. Yo trabajé el presupuesto, pues, como ese es mi trabajo. Entonces trabajé el presupuesto unidos a todos. Le agradecemos muchísimo a Monseñor, ¿verdad?, nuestro obispo Juan Abelardo, que él pues nos dio la carta de aprobación y de solicitud y de aprobación pues para enviar ese proyecto. El padre Leonardo estuvo de por medio como responsable pues de la diócesis, que es, tiene que ver con proyectos, y fue todo una lucha ahí unidos todos con el padre Juan y todo el equipo de trabajo. Y cuando dábamos todo casi por perdido, pues prácticamente un mes antes, quizás unos 20 días casi, fue de locura prácticamente, antes de la fiesta de San Martín del año pasado, ¿verdad? Se nos informó que nos habían aprobado la solicitud, donde solicitábamos pues $20,000 y fueron aprobados, bendito sea Dios, esa cantidad. Fue algo, era algo, como podíamos decirlo nosotros, algo que nosotros ya casi ni esperábamos, pero Dios sobrepasa los límites del ser humano, ¿verdad? Entonces, con eso nos ayudamos y fue de locura el trabajo que se realizó en ese momento, porque nos faltaban ventanas, ¿verdad? Nos faltaban ventanas, faltaba piso, solo estábamos en embaldosado y casi todo lo demás. Y en ese momento, prácticamente un tiempo récord, casi de 25 días, se instaló cerámica, se hizo toda la parte del altar, se hizo todo lo demás, que es lo que hoy se tiene, ¿verdad? Para llegar a vivir ese momento maravilloso, el día en que se inauguró, se dio la bendición del nuevo altar, que es el que tenemos ahora, ¿verdad? Por manos de nuestro señor obispo Juan Abelardo Mata, ¿verdad? Que por primera vez, dicho sea de paso, venía a San Martín a celebrar. Y entonces, usted lo ha dicho en las palabras que nos ha comentado, que es un sector pobre en el que se encuentra la ermita. ¿Nos podría decir entonces a qué parroquia pertenece y qué sectores más o menos abarca la jurisdicción, por así decirlo, de la ermita de San Martín? Sí, muy bien. San Martín, la ermita San Martín pertenece a la parroquia de Catedral, Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad? Catedral cuenta con tres sectores, ¿verdad?, rurales, y en cada uno pues su respectiva ermita, Isidrillo, San Pedro, y aquí pues San Martín. Y San Martín abarca todo lo que es Oscar Turcio, sobre todo Oscar Turcio y Camilo II. Pero a las actividades que se realizan acá en la ermita, pues asiste gente de diferentes, de otros sectores, digamos, por ejemplo, de otros barrios como Villa Esperanza, Primero de Mayo, ¿verdad?, de esos que pertenecen a la parroquia de Guadalupe, pero de pronto hasta de Juan Elena, pero de pronto quizás por quedarle más cerca, entonces se han acomodado, se han encariñado, ¿verdad?, acá con la ermita y a la vez con la feligresía que asistimos acá, ¿verdad? Bien, y en cuanto a la actividad sacramental de la parroquia, de la ermita, ¿cada cuánto está la celebración de la Eucaristía o la vivencia de otros sacramentos? Muy bien, la Eucaristía se vive, se recibe aquí todos los domingos. El tiempo ha sido, los horarios han sido bastante cambiantes, porque nos acomodamos de acuerdo al tiempo que tienen nuestros sacerdotes que nos acompañan. Y ahorita actualmente pues se está recibiendo la Eucaristía los domingos a las 7:30. Nos están acompañando, en este momento ha estado muchos sacerdotes, el padre Juan Loizo, el padre Leonardo, el padre Evaristo, padre Francisco, padre Noroña. Ahorita actualmente pues quienes nos están acompañando, nos están apoyando es el padre Francisco y el padre Noroña, ¿verdad? Julio Noroña, son los que nos están aquí apoyando en este momento. Los jueves hay Hora Santa, que la celebramos pues ministro extraordinario o delegado de la palabra, que acompañamos a la feligresía. O sea, nos acomodamos de acuerdo a las capacidades y condiciones con lo que contamos. Pero la iglesia sigue, aquí se mantiene y sigue creciendo. Igual, pues, prácticamente tres días más, cuatro días más de la semana, digamos martes, miércoles, viernes y sábado, aquí en la ermita se reúnen pequeñas comunidades a compartir la palabra de Dios, a compartir ese mensaje y temas maravillosos que se viven en las diferentes pequeñas comunidades, a quienes yo pues felicito y agradezco, ¿verdad?, en nombre de Dios, a todas las pequeñas comunidades y su feligresía, ¿verdad?, todos los diferentes miembros de ellos, porque
gracias a ese trabajo también importante que realizamos aquí como comunidades, es que se ha hecho posible todo este trabajo, una gran organización, es cierto, recibimos apoyo y ayuda de los demás, pero la parte organizativa descansa en lo que son las pequeñas comunidades de la nueva evangelización. Y si hablamos de una cantidad, redundando más o menos, ¿como en cuánto ha sido la inversión que se ha hecho en la construcción y ampliación del templo? Muy bien, excelente pregunta. Y muy importante para poderle informar a la feligresía, para poderle informar a todo aquel televidente, ¿verdad? De que se dé cuenta de que cuando se trabaja para el Señor, se logra mucho. Nunca íbamos a pensar nosotros que íbamos a llegar a tener esos grandes gastos aquí en San Martín y que íbamos a poder llegar a ellos, ¿verdad? Cubrirlo. La compra del solar para la ampliación fue de $19,000. A partir de allí, todos los trabajos que se han ido realizando, las diferentes inversiones que se han ido realizando fuera de la ayuda extranjera, hablando de esta ayuda del organismo alemán, fuera de esa ayuda, solo lo que es la ayuda y trabajo de nuestros hermanos feligreses y amistades de San Martín, ha sido de 707.977 córdobas. Es asombroso decir que de este sector, digamos, tan pobre como decimos, pueda salir tanta cantidad. Pero es que, como les decía, han salido muchísimas manos que ayudan, ¿verdad? La compra del solar, decíamos, $19,000, que equivalían a 526.300 córdobas en ese entonces, ¿verdad? La ayuda alemana, que fue de $20,000, que también vino a reforzar todo este trabajo en equipo que se ha venido realizando. Entonces, los 707.977 córdobas es de puro esfuerzo y ayuda de hermanos que decían de pronto 1,000 córdobas, de pronto unos 5,000 córdobas, de pronto las ventas, las kermés, las rifas, o sea, se ha hecho de todo. Y de pronto, en plena, después de tal vez de una Santa Eucaristía, de pronto se acercaban hermanos porque miraban la necesidad del trabajo que se estaba haciendo, ¿verdad? Y de pronto, aquí está esto, ¿verdad? Y para el trabajo de la ermita. Aquí está esto para el trabajo de la ermita. Pero yo pienso algo muy importante. Es cierto, vale muchísimo la cantidad, o aquel que de pronto daba tal vez un cheque de 5,000 córdobas, o de 2,000 o de 3,000. Pero vale tanto como vale el que dio 5 reales, el que dio un córdoba, ¿verdad? Porque de pronto cae aquella parte del evangelio tan linda, ¿verdad? De aquella mujer que ofrendó simplemente una monedita, ¿verdad? Y esa monedita valía prácticamente más que todo. Pues aquí creo que nada vale más que todo. Aquí todo vale igual, ¿verdad? Todo vale igual. Pero hay algo muy importante que me gustaría también aclarar. Estamos hablando que hasta allí cerrábamos este ciclo de lo que era en sí directamente la ermita, ¿verdad? La ermita. Pero además de eso, en las tomas que hizo nuestro hermano camarógrafo, Wilson, se pudo apreciar también el trabajo que se realizó en la Capilla del Santísimo, porque allí era antiguamente sacristía y luego la transformamos en la Capillita del Santísimo, ¿verdad? Esa Capillita del Santísimo tiene un gasto de 150,000 córdobas, aparte de lo que ya habíamos mencionado. Y sacristía, la sacristía nueva que también nuestro hermano camarógrafo la enfocó, ¿verdad? Esa tiene un costo de 350,000 córdobas. Entonces de pronto empezamos a sumar cuánto es el total. Y el total todavía no lo tenemos porque no lo podemos dar, porque seguimos. Y dar un total es cuando ya se ha terminado la obra. Y vamos con los salones de catequesis ahora. O sea, esto no se detiene. Y de pronto la sacristía se construyó con estructura que soporte dos plantas, ¿verdad? Con un objetivo. Ya no hay espacio de terreno. Entonces hay que subir para salones, para clases, para charlas, para seminarios. Igual queremos hacer ahorita con los salones de catequesis. Empezaremos una etapa de lo que es reforzar las paredes con el columnaje. Vamos a empotrar columnas que sean capaces de soportar dos plantas. Entonces, creo que esto no se termina, ¿verdad? La obra del Señor no descansa, no se termina, y nosotros creo que todavía no nos hemos cansado. Seguimos adelante, agradeciendo pues a todititos aquellos hermanos maravillosos que nos han dado su aporte, y que se den cuenta que todo el aporte que han dado aquí se encuentra. Nosotros, cabe mencionar que trimestralmente entregamos a todos los responsables de cada pequeña comunidad, igual a la parroquia, informes de todo lo que entra y que sale, ingresos y egresos, de aquí de la ermita, ¿verdad?
Bien, y para finalizar, si tuviéramos que o alguien deseara realizar alguna donación o algún aporte de cualquier tipo, ¿con quién se tendría que contactar? ¿Algún nombre o alguna cuenta donde pudieran depositar? Bueno, sí, los nombres, estamos dos personas, bueno, somos todo un equipo, pero sobre todo las dos personas encargadas de la parte administrativa es hermana Norma Celedón, ¿verdad?, quien habita del autolote del norte, 3 cuadras al este, y mi persona, ¿verdad?, su servidor, el hermano Jairo Guevara. Creo que empezamos con eso, nos pueden contactar, los números telefónicos son, en el caso mío, es el 8435-5614, lo repito, 8435-5614. Se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros posteriormente le diremos el número de cuenta que tenemos, ¿verdad? Tanto en Córdoba como en dólares, que es donde se ha ido depositando y donde se ha ido alimentando para esta gran obra del Señor. Bien, amigos televidentes, hemos escuchado las declaraciones de uno de los hermanos que pertenece a la comunidad de la Ermita San Martín de Porres, de la parroquia Nuestra Señora Rosario Catedral. Estamos ante cualquier actividad, vamos a estar presentes, agradeciéndole a ustedes la invitación y felicitándoles por el trabajo que han realizado. Muchísimas gracias.